En el aire, Carlos Montero, tesorero de Boca Juniors, y la persona que estuvo al frente de la el contralor de la honestidad del último gobierno nacional. El querido Carlos Montero, hombre de Buenos Aires, y líder de un grupo que nosotros queremos mucho y al cual nos adherimos todo el tiempo. Bienvenido, Carlos. A este lo conozco. ¿Estás muteado? ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo están todos? Contentos con Bray y con Riquelme, ¿no? Con Riquelme. Y yo contento que estuve escuchando que recordáramos a Néstor, ¿no? ¿Vos sabés que me da la sensación que no hay un recuerdo permanente de Néstor hoy? Creo que un hecho aislado es lo que estás haciendo vos. Y creo que Néstor era un ejemplo de dirigente que iba al frente, que no se callaba, que no era mezquino, que no era especulador, que no veía segundas intenciones, iba al frente. Y en este sentido, con todo respeto y con toda la diferencia, me parece que Román hizo lo mismo. Se puso al frente, dio la cara, no especuló, no hizo a ver si me pasa algo. Digo, estos son los dirigentes que nosotros tenemos que buscar como ejemplo, que van para adelante, no miran para el costado, suman, y esta es una tarea que hoy no vimos con el homenaje a Néstor. Yo me imaginaba hoy acto de homenaje a Néstor, modelo a seguir, recordar las cosas, que cuando perdió una elección al día siguiente ya estaba en Parque Lezama hablando con todo el mundo, y en carrera, digo... Me parece que ustedes están haciendo algo casi inédito, que es en este momento recordar a Néstor Kirchner. Insisto, me llama mucho la atención que el movimiento nacional no haga un recuerdo y precisamente para hablar de las cosas que hacía Néstor. Y hoy ver si Néstor estuviera, si haría muchas cosas las que están pasando. Me parece que sería muy importante, y lo mejor homenaje le podemos seguir a la... hacer a Néstor es actuar como un papel. Completamente. Disculpame que me cambié de tema, ¿eh? Yo era No, pero me parece bien. Nosotros hoy lo dedicamos a Néstor. Estamos muy orgullosos de él. La verdad que fue para nosotros un gol de otro partido, digamos. Nadie esperaba que con esos pocos votos pudiera alcanzar nada menos que a Carlos Menem, que venía todavía liderando toda una línea del peronismo, y la verdad que fue extraordinario su acción, su presencia, aquello que dijo en el hotel de la calle Bolívar, cuando dijo, nos dicen kirchneristas para bajarnos el precio, pero nosotros somos peronistas, línea que Cristina también siguió y que naturalmente tienen los compañeros federales que están... tratando de conseguir el consenso de las bases para reorganizar al peronismo con cada dirigente en la proporción de su representatividad, ¿no? Bueno, pero insisto, es un modelo a seguir. Nosotros en Boca estamos muy orgullosos de nuestro presidente y la actitud valiente que tuvo de espontáneamente, sin pensarlo, le salió naturalmente bajarse y parar la represión de la policía y el avance de los muchachos de Boca y los de Gimnasia del otro lado. No es habitual. Los dirigentes de fútbol, muchos dirigentes son espectadores de lujo. Miran lo que pasa y después le echan la culpa al otro. Román se bajó, se puso en el medio. El gesto de levantar la mano para que la policía no siguiera tirando balas de goma y gas pimienta, y después darse vuelta y agarrar a los muchachos y decir, muchachos, vayan para atrás. No es habitual. Digo, eso es un líder. Entonces digo, y debemos verlo. Además, esto fue lo de esta semana. Recordemos que Román enfrentó al poderoso Mauricio Macri, a Milei, en las últimas elecciones y les ganó, más allá de todas las trampas que le hicieron, de postergar las elecciones, utilizar a la justicia, a este poder judicial para postergar elecciones.
utilizar a los medios de comunicación, a todos estos periodistas que hay deportivos, para afectarlos a Román. Román ganó las elecciones por escándalo, dio una lluvia tremenda y una multitud de socios de Boca que lo fueron a respaldar. Digo, esto también hay que tener. Enfrentó a los poderosos, enfrentó lo que era la policía frente a todo esto y le puso orden, pero en diciembre del año pasado enfrentó a las a los más poderosos del momento y les ganó. No es un detalle, pero hay que cuidar a estos dirigentes, hay que cuidar a los dirigentes que se enfrentan con los poderosos. En cada lugar, los dirigentes políticos, como Axel Kicillof, que hoy se enfrenta a Milei, hay que cuidarlo. Hay que cuidar a los Román Riquelme, que están en los lugares mucho más donde hoy la AFA, Milei, y Macri intentan volver o traer las sociedades anónimas deportivas. Y a sí, toda costa, ¿no? Haciendo trampa, lo que uno quiere. Digo, sí, estos son los estables. Con personalidades como Tevez, con su liderazgo, especulando con que pierda un partido, con que no se clasifique en una copa. Con toda bueno, la esos presión. Son los medios periodísticos que te generan esa situación. River hace 5 partidos que no hace un gol, yo no sé cómo es la historia, que no gana, y no hay drama. El drama es Boca. Por eso digo que... Sí, ahí está Macri atrás. Claro, estemos atentos a estos tipos que quieren... Macri, Infantino, ¿no? Es más privatizar los clubes, yo digo, es un absurdo. Todos los clubes tienen más de 100 años, todos los clubes de fútbol. Todos los clubes de fútbol empezaron siendo clubes de barrio. Los pibes del barrio se juntaban, después venían los padres. Más de 100 años decidió organizarse, tener un campito, hacer un campeonato, comprar camiseta. Algunos fueron creciendo, otros no crecieron, siguen siendo clubes de barrio, pero es la esencia del fútbol, es de donde salen nuestros jugadores. Y después van al club grande. Una vez que hiciste 100 años después, armaste un club grande, poderoso, que tiene jugadores que vienen por todo el mundo, siendo sociedades, asociaciones civiles, instituciones de los socios, vienen los poderosos y ya te quiero comprar. Y ahí hacen intervenir al Estado. El Estado que dice que tiene que estar ausente, ahora te lo ponen al Estado para que diga, no, ustedes tienen que ser sociedades anónimas, o si quieren pueden ser sociedades anónimas. Porque les van a dar plata, te quieren comprar la pasión, loco, es una cosa claro. Insostenible. Sí, después claro. Hay que ver cuando las cosas vienen feas en algún club, que no te dejen una deuda que se tenga que hacer cargo los socios de toda la vida, porque los tipos se retiran, ¿no? Bueno, hoy intentan de financiar a los clubes, ¿eh? Claro. Claro. No tienen ningún problema, esto lo vemos que está ocurriendo en un intento de terminar con una ley que tenía que ver con las cargas sociales de los empleados del club. Es lo que le hacen a la universidad, es lo que le hacen a la salud, de financiarlos. Y antes de llegar a la selección, Carlos, están todos los cientos, miles de clubes de barrio que no conocemos ni siquiera, y que reciben a los pibes de la manzana, de las 5 manzanas alrededor, los contienen, los agrupan, les muestran la solidaridad, el laburo junto, vienen los padres, los tíos, los abuelos, todo el mundo pone un manguito, y de ahí surgen cosas, solidaridades, grupos, proyectos. Eso no lo tienen en cuenta, no les importa, lo odian a los clubes chicos como a los argentinos. Vos sabés que yo soy directivo del club de barrio también, además de tesorero de Boca. Tengo el pie, el alma, el corazón metido en el club de mi barrio, en Caballito, el club este. Claro, lo conozco. Y es un club que se hace con el esfuerzo de todos los padres. Nosotros, del gobierno de la ciudad, no recibimos ayuda. Lo que recibíamos era la ayuda que daba la gestión del gobierno nacional anterior. Hoy los clubes se tienen que matar, y además las tarifas, los que son de la luz, gas, agua, insoportables para hacer esto, y becar a los chicos para que puedan venir. Ahí está el esfuerzo de los profesores, de los padres, todo lo que hacen para que no se pierdan los clubes. Bueno, ¿qué podés esperar? Hola, Carlos, feliz Juan Domingo. Claudio Orellano, ¿cómo estás? Claudio, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Qué gusto verte.
Gusto verte, Carlitos. No, decía, ¿qué podés esperar del gobierno de Jorge Macri o de los Macri, no? A llorar al campito, te dirían en la jerga futbolística. Lo que yo rescato, Román, que tendríamos que poner el foco en Román, los dirigentes, los nuestros, tendrían que poner el foco en Román, ¿no? Con ese coraje, con esa valentía de parar lo que podía haber sido una tragedia en el entretiempo entre Boca y Newell. Solamente coraje, valentía y amor por el club llevó a Román a tomar esa actitud, porque podía haberse quedado tranquilamente en el palco y lamentarse por la tragedia y la suspensión del partido, y él evitó todo eso y logró que Boca pasara a una instancia importante de la Copa Argentina. Y después, fíjate, tras esa actitud corajuda, valiente de Román, le sale el gobierno, o amenaza el gobierno con intervenir la AFA, ¿no? Responsabilidad, no, diría yo, responsabilidad. Claro, responsabilidad además, claro, una gran responsabilidad de Román. Pero el gobierno le contesta con intervenirle la AFA, digo, a Chiqui Tapi y también a Román. Recordemos que Román es el nuevo vicepresidente de la AFA. Por eso lo digo, por eso lo digo. Digo, pero uno está preparado para esto. Yo espero que todos los compañeros, las compañeras que no son de Boca, que vean este esfuerzo, que acá está un tema ideológico atrás de todo esto. Claro. Hay dos proyectos de vida, de cómo se maneja un club. Boca, antes que llegó Jorge Amorio Medial y Román Riquelme, era un empresista, que una empresa que vendía, compraba y vendía jugadores, no tenía inserción en el barrio, no había tarea del barrio, la Boca no tenía nada que ver con el club. Hoy está una mezcla Boca, club, barrio, todo eso, que es muy importante, y que tiene que ver con la pasión del hincha de Boca, ¿no? Y de lo que siente el vecino del barrio. Y en esta dura pelea, lo que vos decís, y te responden a cada rato, ahora te intervengo la AFA, vos haces esto y te mato. Pero estamos peleando con los poderosos, ¿eh? Sentado claro. de la cancha de Boca, peleando con los grandotes. Claro. Y sabés que el poder judicial a veces te es mezquino, te hace jugarretas, como hicieron para la época de las elecciones. Digo, actúan muy fuerte contra Boca. Entonces digo, estemos atentos, no nos prendamos al juego de que Román es amigo de la Barra Brava, todas esas cosas. Digo, aunque vos seas amigo de la Barra Brava, estos muchachos no paran cuando vos si no, paren. Bueno. Y Román se paró, y paró a la policía. Claro, digo, claro. Escándalo, paró un escándalo. Hay que decir, Carlos, perdóname, hay que decir que el que verdaderamente tenía negocios con la Barra Brava era Mauricio Macri, y a las pruebas me remito. Muchos de esos Barra Bravas en la época de Macri eran empleados de la legislatura porteña, vos lo sabés bien eso. Bueno, pero esto, yo digo, le debemos saber de acá para adelante y tomar como ejemplo a estos dirigentes. Y estos dirigentes que son, en este caso, un dirigente de un club muy grande como vos, con el gente deportivo, lo tenemos que tomar también en los movimientos sociales, movimientos sindicales, en los movimientos políticos. Tenemos que tener esta valentía de ir al frente, digo, de estar pensando para adelante y de no achicarnos y saber que frente a nuestro tenemos un poderoso que te pega por un lado, te pega por el otro, cuenta con la justicia, cuenta con los medios, cuenta con todo esto para perjudicar y quedarse con un negocio, porque para ellos el fútbol es un negocio, para nosotros es una pasión, y por eso es un negocio. Y recién hablamos de los clubes de barrio. Los clubes de barrio, a ellos no les interesa porque no hay negocio ahí. Y si hay un negocio, el que quiere es que vos dejes los terrenos que te hacen en el lugar, los vendas y se hagan torres. Yo me imagino, nosotros tenemos nuestro club de Caballito, el club este, en José María Moreno y Juan Bautista Alverde. Terreno por José Mira Moreno, terreno por... ¿Sabés lo que valen los terrenos? ¿Sabés lo que es una torre ahí? Claro, digo, claro. Están esperando que nos vaya mal, que quebremos, yo qué sé cuánto, y vendamos los terrenos a alguien que construirá. Digo, si Jorge Macri tiene una especialidad, es el negocio inmobiliario que han hecho con el Estado, tanto cuando era intendente Vicente López como ahora en la capital. Están haciendo todas las reformas de los códigos de edificación para hacer más negocio. Van a vender terrenos que son del Estado para seguir haciendo negocios inmobiliarios, no para la vivienda, para la gente que le falta. Bueno, el tema de los dirigentes, la calidad de los dirigentes, la fortaleza de los dirigentes, la personalidad de los dirigentes, como el caso de Riquelme, como el caso de Tapia,
nos lleva a la interna del partido. Dirigente de la calidad de Cristina, dirigente de la calidad de Quintela, gente verdaderamente con personalidad, con jugándose, con sensibilidad, con mano firme. La verdad que esa es la línea que nosotros necesitamos desarrollar. Gente noble como Riquelme, como Cristina, como Ricardo Quintela, que además tengan la experiencia y la capacidad como tiene Riquelme también del tema del fútbol. Cada uno en lo suyo, que nos den la seguridad de poder manejar estos enormes poderes que cruzan todo el tiempo delante de los ojos y no los vemos, pero sí los sentimos en el saqueo, en la falta de respeto por la Constitución, por los gobiernos, por las instituciones, Pablo Moyano, Hugo Moyano, gente que verdaderamente necesitamos para ordenar este país y defenderlo de todos estos buitres, ¿no? Me parece bien, Martín, así debe ser. Yo digo, yo quiero tocar también el caso particular de Riquelme. Hasta el 2019 nunca había sido dirigente, era un ex jugador de fútbol, un gran jugador de fútbol que había sido ex, y en 4 años aprendió, le decían, y ahora le dicen, jugaba muy bien al fútbol, pero no es un buen dirigente. ¿Por qué no es un buen dirigente? Porque no se rinde. No se rinde a sus ideas, a sus principios. Si se hubiera rendido y estaría comiendo con Mauricio Macri en su casa, hoy sigue un dirigente de primera. Si iría a todas las fiestas que hacen ellos por todos lados, que hacen el gobierno, los gobiernos, los poderosos, los empresarios, sería un brillante dirigente de fútbol. Pero como es un dirigente distinto, dice, no, este es buen jugador de fútbol, pero como dirigente un desastre. El ejemplo que no es un desastre, y yo te cuento, mañana, por ejemplo, se hace la asamblea de Boca, ¿no? Nosotros vamos a hacer el balance, vamos a tratar el balance de esta gestión, de que terminó el 30 de junio. Nosotros andamos en un año, pasamos de tener un superávit de 3 millones, casi 4 millones de dólares, a tener 22 millones de dólares. 456% en dólares. Esto es una administración del club. El patrimonio nuestro aumentó del 2019, que se hizo cargo a Meali y Riquelme, al 2024 aumentó el 72% en dólares. No hay clubes que tengan esta situación. Y de la liquidez que tiene el club. Boca tenía en el 2019 18 millones de dólares entre caja, banco, créditos a cobrar. Y hoy tiene 53 millones de dólares. Creció el 163%. Y esto es una buena administración. Y si vos vas al club, los que no van al club, está hermoso el club, por todo. Ahora hay que ampliar la cancha, todo esto que se dice. Cosa que el otro día intentaron Jorge Macri, que no se pudiera ampliar la cancha. Lo quiso declarar monumento histórico para que no se pudiera, patrimonio histórico de la ciudad, para que no se pudiera ampliar. Hubo que hacer toda una serie de reclamos, porque si no, se paraba la cancha ahí. Porque ellos quieren que vos traslades la cancha a otro lado para hacer un shopping con la cancha, todo eso. Claro, claro. Bueno, esto no pasó. Por eso digo, a mí me parece que todas estas cosas de Román hay que tomarlas en detalle, analizarlas, cómo se mueve, y es un conductor, es un líder. Claro. Y un líder popular. Popular, no es un líder de los salones, las alfombras rojas y sentado con los poderosos. Él va y se sienta con la gente, se sienta con los jugadores, con el predio, está todos los días en el lugar de trabajo. Bueno, digo, y sin mezquindades. En otros términos me hace recordar, Carlos, Riquelme me hace recordar, en otros términos, al gran jugador de Brasil, Sócrates. ¿Te acordás, Sócrates? No lo que era en Brasil, contra la dictadura, digo, ¿no? Bueno, él no lo hace tan expresamente, sino lo hace en la vida cotidiana. Claro, por eso te digo, en otros términos. Él no hace declaraciones políticas, nunca lo vas a ver. Claro, claro. Lo ves como actúa, y dónde se para, y cómo no se equivoca. Cuando se baja espontáneamente de su palco, fue a defender a la gente, fue a defender a la institución. Sí, a todo el público. Digo, esto es intuitivo, ¿te sale así o no te sale? Sí, de persona de bien.
Hay un videíto que pasó en estos días, que en un pasillo de la cancha de River se armó una corrida, no sé cuánto, el primero que salió corriendo fue el presidente de River. Digo, no está mal, yo, pues, yo por ahí haría lo mismo, porque mi reacción es me asusto. ¿Será por eso que le dicen gallinas? No, pues yo, es un hecho natural cuidarte vos primero. Y acá en el caso de Roma, en el hecho natural, bajó las escaleras, bajó de allá arriba, a los altos fue bajando. Paró una turba. No es fácil. Y la represión. No es fácil. Pero vos fíjate que ayer ya los temas en los medios los sacaron, ya no hablaron más. Claro, el grupo Disney particularmente. No hablaron más. Y menos se habla de la cifra que tiraste vos, Carlos, ¿eh? Se habla mucho. Claro, menos. 53 millones de dólares de superávit. ¿Qué te mañana parece? Mañana se va a probar el balance. No, el superávit es de 22 millones de dólares. Mañana va a salir el balance. Mañana se va a tratar el balance. No puedo dar más datos porque mañana es la asamblea donde se va a tratar el balance. Que esperemos que va a ser aprobado. Carlos. Quiero recordar por ahí que el balance de corte nuestro, que cuando se asumió Riquelme como presidente, ese balance fue aprobado por unanimidad. Es decir, la mayoría y la minoría aprobaron el balance que hizo Boca al 13 de diciembre del 2023, cuando terminó la gestión de Ameal y Román, donde yo creo que era también el tesorero. Digo, fue aprobado por unanimidad, es un hecho inédito en Boca que un balance se apruebe por unanimidad, y más cuando veníamos de esa fuerte discusión con Mauricio Macri. Los amigos dirigentes de Mauricio Macri no tuvieron otra cosa que aprobar el balance de la gestión de Ameal Riquelme. Digo, un hecho como para llamar la atención. Digo, era tan apabullante los números y tan solvente que no tuvieron otra cosa que levantar la mano y aprobando el balance. Hecho inédito. No creo que esto ocurra en esta oportunidad porque no están muy contentos ellos, porque se ve que irrumpirme para mucho tiempo. Le faltaba un caputo ahí a Macri. Carlos Montero, te despedimos con este jingle de gelatina dedicado a Riquelme. Y te mandamos un gran abrazo y agradecerte esta nota. Bueno, gracias a ustedes, saludos, nos vemos. Chau, Claudio. Chau, Carlito. Un gusto verte.